Muy buenas noches. ¿Cómo andamos, bandera? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va todo? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay de nuevo? El día de hoy vamos a seguir jugando Baldur's Gate, justo donde nos habíamos quedado. Streamcito nuevo. Dejen nomás conecto el teléfono porque no tengo pila. ¿Qué onda, guapo? ¿Qué onda, pinche Víctor? Ya vas a empezar. Ya se tapó los huevos, ya. Si vas a empezar, ah, que la verga. Si vas a empezar con tus homosexualidades, te voy a agarrar a chingadas. No, no te creas, man. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, putito? ¿Cómo andamos? Ah, que la verga con el pinche celular. No, ahí lo ponemos. Hay que cargue el güey. Oh, que mis pinches huevos peludos. Ahí está. Pues estoy que me lleva la verga un día de estos. ¿Cómo andas tú, perro? Estoy que me lleva la verga un día de estos también. Lo importante es que hay salud, güey. Ah, cabrón, no hay. Ese es el pedo. No se hubiera tapado los huevos, los quería ver. Que nos lleve juntos. Ya vas a empezar de homosexual. ¿Y acá hasta regresaste de la escuela, güey? ¿Qué tal tu día? ¿O qué pedo? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O no fuiste en todo el día? Si me muero, lo vas a extrañar, puto. El pedo es la salud, a huevo. A huevo, estamos bien puteados. Pues me regresé a las 3:20 porque me sentía de la verga, dice el Vic. Y el otro está por acá. ¿Quién se va a morir? Los dos andamos bien jodidos. Llegué a la casa, fui al doctor, al chile hasta el doctor se quedó, no mames, 150, 90, te vas a morir. Y me dijo que hubiera bitácora y me hiciera estudios. Pues no te vas a morir si te cuidas, cabrón. Ya si no te quieres cuidar, pues ya es otro pedo. Ah, que la pilinga. Vamos a grabar. No queda sitio para eso. ¿Por qué rara la hipertensión juvenil? Entonces vamos a descartar si es hipertensión, diabetes o me está creciendo el corazón. O se te está encogiendo el pito. Acá está mi agua. ¿Y tú por qué? Ah, yo con mis problemas de ansiedad, ya sabes. Sea, para eso son los estudios. Debes cuidarte, Alvic. El pito no me hace tener la presión alta, no mames. ¿Bueno? Buenas noches, dice el joven Coyi. Buenas noches, bienvenido. Necesito un abrazo, güey. Ven, puto, te abrazo, H. Abrazo para el pinche Vic. Thank you.
Okay, esa hizo ruido. Ahí está, a huevo. Vamos al segundo nivel de la cripta. Buenas noches, dice Monse, para el joven Koji. Siento que tengo el cobicho. Puede ser, puede ser. Que ya andamos en el segundo nivel. Matando cabrones. No es COVID, güey, porque el COVID no lo sentirías así como dices que lo sientes. Que te está creciendo el corazón y se te está encogiendo el pito. Unos putazos para que se alivian. Una limpia te hace falta. Necesito streams de Frank para mejorar la salud. Así me dijo el doctor y yo le creo. Pues estás de suerte porque mañana también va a haber. Una limpia te hace falta. Al chile sí. Fíjate que a mí sí me dijeron que necesitan a lo mejor darme una barrida porque el día que me hablaron que mi mamá, pues que estaba enferma, dicen que sí me puse muy mal. O sea, sé que sí se me veía muy alterado. Y me quieren dar una barrida para el susto. A lo mejor sí, sí lo necesito. El chile sí, dice el Vic. Que no es una enfermedad mental, es sentir que se te hace el pito chico. Sí, hay una enfermedad mental que te hace sentir que el pito se te hace chiquito. Esta semana no iré a la escuela, así que me te estarás de aquí. Desde aquí temprano. Te doy un pan para el susto. Pues voy a estar transmitiendo como para las 7 y sale, se agradece el pan. Pues es que imagínate. Tú estás muy tranquilo en tu trabajo, platicando con la compañera que estás capacitando. O sea, la plática es normal. Están platicando de videojuegos y la chingada. Y de repente te distraes tantito. No sé, así nomás por huevos fui y agarré el teléfono. Y tenía un chingo de inbox de mi tía diciéndome eso. Necesitamos que te comuniques con tu tío Chuy. Es urgente. Y Lolo se me vino de que a la verga. Y en eso le marcó a mi tío Chuy. Ya me dice mi tío por teléfono, te tienes que ir para allá, para la casa de tu tío, donde estaba mi mamá. Porque tu mamá se puso mala, pero sí vete ya porque está cabrón. Fue todo lo que me dijeron. Lo que necesitan ustedes es tiempo y un roleo. Una barrida con huevo. El pan lo ponemos entre todos. Hello, hello. Andreita, bienvenida. Pizza también. Uy, una pizza. Y luego, aparte de eso, en ese ratito se andaban quedando sin Frank. El taxista, ya le digo, me lleva por favor a Ciudad de las Torres, que es donde vive mi tío, donde estaba mi mamá, que se estaba quedando ahí. Y dice el taxi, Simón, sí, ese carnal, y ya le damos, se retorna el güey. Pero íbamos, en vez de irse por donde se tendría que haber ido, el men se equivoca y dice, ah, me equivoqué. Deme chance para retornarme y ahorita nos ponemos bien en camino. Y yo, ah, sí, no hay pedo. Donde se retorna el güey, venía un pinche tráiler así, camionzote mamalón, así por la pinche carretera y casi nos lleva a la chingada. Ya nos andaban chocando el del tráiler. Esas veces que sí dices, debe ser una jodida broma que en serio esté a punto de pasar esto. Y más por cómo iba la situación, pinche taxista pendejo. Pues tanto el taxista como el camión, güey. ¡Ah, hijo de puta! Me mataron.
Pero sí se agradecería la pizza, el roleo. Quisiera vivir en Saltillo, te la metieron. No tengo ¿Para qué, fuerzas men? para cargar con nada más. Aquí no está tan chido, güey. A veces sí, a veces no, güey. Todo depende. Hay veces que uno sí dice, chale, no hay nada que hacer. Ahorita estaría acostado en cama diciéndote, ah, pendejo, te hicieron bucaque. No hay falta que te abriera la puerta, cabrón. Confirmo, aquí depende, los miches me abren. Ajá. Claro, Oreo va a andarte abriendo la puerta acá. Además llevaría pizza. Dijo el Michi de los memes. ¿De qué pizza? Pero si hay cosas buenas aquí, ¿qué les hace mi pobre saltillor? Pizza de pastor a la verga. No, si no, no, no que no haya cosas buenas. Te digo, de repente se pone chido, de repente si hay. Yo me acuerdo cuando estaba más chavillo, que si había días en los que decía, no mames, no hay nada que hacer. Y me pasaba muy seguido. Ya últimamente, cuando me hice ermitaño, pues ya no hubo tanto pedo. Pero sí, yo me acuerdo a la edad de 16, 17 años, vivir en Saltillo y no tener camaradas así como para juntarte con ellos y estaba de la verga. Te estoy hablando, claro, está antes de la época de Plaza Patio y de Sendero y de todo eso. Vente a Querétaro y verás cómo te aburres. No, si te creo. Yo con hamburguesa, mami. Es mi comida favorita. Es la única que sí no dejaré de comer, aún con lo que sea que tenga. Te llevaría unas pinches hamburguesas, monstruo, güey. No quedar sitio. Que sería así como que vamos por unas pinches monstruo, Vic. Deja, adjunto foto, güey, de las monstruo, que justo recién. Oye, yo soy ermitaño y no me quejo sin amigos. No, ya cuando me hice ermitaño fue así como que, si no tengo amigos, no hay pedo. Que fue ya cuando empecé a jugar un poquillo más de pump. Y después hice amigos. Jame, nomás le mando la foto al Vic. Para decirle, ¿qué onda, putito? Vamos por unas de esas. Nomás la pregunta del millón, ¿dónde chingados las guardé? Ayer me salió en recuerdos, Guantier, y la descargué y no la traigo. Me lleva la verdura. Bueno, ni modo, Vic, te la pelaste, porque no traigo la hamburguesa. Oh, sí, aquí está.
Una de esas, pinche Vic, pa' que amarre, güey. Pa' que amarre. Coincido con uno que otro. Ay, cabrón. Saca el porno. Era una hamburguesa. Hamburguesa es monstruo del tamaño de tu cabeza, de hecho. Yo te digo como el gato de los memes, ¿de qué tamaño? Ya te mandé la foto. No queda sitio. Tendré que volver a por ti. ¿Qué dices? El tamaño de mi riata. Ah, hijo de puta, me mató. Me las imaginaba más grandes. Ah, chinga. Por eso te anda cargando la verga, cabrón, porque pides pinche comida inconmensurable. Yo no sé cómo pueden comer tanto. Saquen el hentai, dice. Había un lugar aquí en Creta donde vendían hot dogs y hamburguesas estilo 50. Ahí podrías decir que los hot dogs son del tamaño de tu riata, de 30 centímetros. Aquí hay unas, aquí en Mirasierra, güey, que hijo de su pinche madre. Me enamoré de esas pinches. Ah, la pila del control se está acabando. Bueno, dejemos que se acabe. Yo me enamoré de esas pinches hamburguesas. Están aquí en Mirasierra, como a 5 minutos de la casa. Bueno, como unos 15 minutos de la casa. Ni yo, pero como mucho. Que venden hamburguesas y venden hot dogs. Los pinches hot dogs igual así mamalones. Y las hamburguesas ni se diga, güey. Pinches hamburguesotas. Que hay en más lados, en existencia. O sea, si hay más puestos en otros lados, son las hamburguesas Diablo. Que me voy a vivir con Frank, dice. Te pones a limpiarle a los gatos, güey. Te pones a limpiarle a los gatos y haces el quehacer, y claro que sí. En Mirasierra está todo lo mejor. No te lo discuto, pinches hamburguesas mamalonas. Esas fueron mi cena el día 25 de diciembre. No tengo fuerzas. Tuvo cabrón. Fue lo que acabé cenando el 25 de diciembre porque todo estaba cerrado. Y pasamos esas horas y vimos ahí. Bueno. Con que me dejes jugar, transmitir y me invites a las hamburguesas, jalo. Nomás cuando salgas, déjame algo de comida. No hay comida en la casa. Hay comida de Michi, si acaso. No he hecho despensa, güey. Entonces Vic será tu chacha. Mi asistente personal. Me atendrás ahí como niño, no quiero ir a las POMS. ¿Cómo? O sea, si no mames, la morra no puede cargar nada. Bueno, así es que llevo un chingo de pociones de magia, 8 de retirada, una grandota, 12 de curación, un amuleto de destreza, 10 de curación chiquitas, un rubí y un anillo.
Vamos a guardar antes de que otra cosa suceda. Comí ensalada, no me llené. Y me dio hambre. Yo comí enfrijoladas con guacamole y salsita molcajeteada. Fue lo que comí el día de hoy. Y luego me dormí un rato. Hijo del Baldur. Y a todo esto, ¿qué juegas? Se llama Baldur's Gate. La puerta de Baldur es un juego de rol. Es como si estuviéramos jugando Calabozos y Dragones en el Xbox. Básicamente. La historia de Baldur's Gate está ambientada en Calabozos y Dragones. De hecho, yo amanecí el lunes con dragón chino y no fui a trabajar. Hoy dije, creo que viviré. Yo comí carne con frijoles y viví, dice el joven Koji. Y en la mañana almorcé un rico huevito con jamón y frijolitos. Con una coquita de 600 que me dijeron, chíngatela porque te ves bien jodido en la mañana. Les digo, sí sentía que me andaba cargando la chingada. Hoy sí voy a terminar el stream y me voy a dormir. Ahora sí me siento muy jodido. Yo le entendí el juego de Baldur. No, ese pinche juego es de terror, el de Baldur. Pinche Baldur que hizo sufrir a tantas generaciones, el cabrón. Que a mí técnicamente no me iba a tocar ese pinche libro, pero mi maestro de la prepa cómo mamaba ese libro. Me encanta cómo Frank y yo nos sincronizamos. Baldur, Baldurs. O sea que se nos van a morir todos ya. No. Lo ideal es que en Calabozos y Dragones no se muera la raza, pero siempre fallamos en esa misión. Pero mira, por decir... Aquí está, los ataques que tienes son puros ataques de D&D. Proyectil mágico, manos ardientes, ¿qué es? Flecha ácida de Melf, bola de fuego, nieve cegadora, rayo relampagueante, esfera congelante, bola relampagueante, escudo de fuego, tromba de meteorito, esa es la mamada, espada de fuerza, fortaleza interior, fuerza voluntad, meditación, precisión y apuntar. Cada que subes de nivel tienes que subir un puntito como si estuvieras jugando en calabozos. Ahí está el objetivo. Encuentra y destruye el artefacto maligno que está reviviendo a los muertos. Somos Adriana, una hechicera elfa de nivel 4. Yo digo que ustedes. El libro de Baldur casi me lo chingo. El pedo fue que las ecuaciones donde te ponían a hacer cosenos. La trigonometría, men. Se van a morir. Puede ser, puede ser. Están todos enfermos. Yo le digo a Vic, lo mío es mental. Mi pedo es mental, al rato se me pasa. Soy propenso a tener ansiedad muy seguido. Más después de estas situaciones que acaban de suceder. Yo feliz, dice el Vic. Yo te voy a agarrar a putazos, pinche Vic. Yo sí soy de salud. El Frank es mental. Sí, mis pedos son mentales ahorita. De salud ando decente. Ya se me regularizó un poco lo que traía de...
de las idas al baño y todo eso, ahora que no he estado tomando refrescos, ese que mi problema sí era el azúcar. No quedarse. Tendré que volver. Esa es la... ¡Ay, hijo de puta! Esa es la flecha ácida de Melf. Ese ataque. Pobrecito de ti, se entiende que estés así. Y yo, mental, físico y espiritual, dice el joven Koji. Y yo, gritar, ¡ni eso, cabrones, ni eso! Pobrecito de ti, se entiende que estés así. Necesitas abrazos y así. ¿Quién necesita brazos? ¿El Vic? ¿El joven Koji? Está demasiado. No queda sitio para eso. Ese poder es meco verde, o sea, se tienes cáncer. Cáncer de huevos. Estoy loco con gripe, diarrea, vómito y hasta hablo con mi almohada. Bueno, lo de la almohada, pues ya sabíamos. Y sí es preocupante, joven Koji. Sí es preocupante que hable con su almohada. Va a ser más preocupante cuando la almohada te conteste, eso sí. Los tres, abrazo triple puede, dice el joven Koji. Ojalá el abrazo triple. Guantes de cuero más uno. Vamos a tirar los guantes de cuero que traigo. Y recogemos los más uno. Y nos los equipamos. Y ahora vamos más mamadísimos. Hasta le mete el pito como en Big Mouth. De hecho, anoche soñé con la mapacha por primera vez en la vida. Joven Koji, me estás preocupando, men. Mi poder está demasiado. Me empiezas a preocupar, joven Koji. Ese güey le volamos la chompa de un putazo. Ay, valiendo madre. ¡Ah! Son un chingo. Ay, me atoré. El día de mañana. Ay, güey, empezamos serie nueva después de haber terminado Mortal Kombat. Güey, ve al psiquiatra, eso ya da miedo. Ya es preocupante, Koji, güey, hasta la presión se me bajó, no mames. Oye, Koji, ¿no te gustaría salir para que se te ore el cerebro? Pero si fuera de mama, Koji, el Frank se rió. Simón, es que se oyó bien, mamón. No queda sitio. Una hacha de mano herrumbrosa. Ahorita la recogemos. Mientras vamos a curarnos y vamos a correr. Muere ese puto, ok. ¿Qué podemos tirar a la verga? Martillo de guerra. Hacha de mano. Nel, está bien pedorra. Sigo con mi martillo de guerra. No me lo puedo equipar. No es más hace más daño la que traigo, pero ahorita llegando con el mercader la podemos vender. Koji, ¿no quieres una fémina de verdad? Pues sí, güey, no mames. Así, joven Koji, no se olvide de vivir la vida acá por aparte, güey, porque
Dijo Dumbledore. Pues ya ponte chido, deja esas mamadas de la mapache esa. No, nunca vas de mal en peor. Si continúas con lo de la mapache, sí, muy probablemente vas a batallar mucho para encontrar una chica más si la sigues soñando, men. No que la dejes como tal, pero... Ya hasta en una combe tengo una foto con un cosplay de Reptalia, me sentí esperanzado. Pedazo de pendejo. Güey, esos son vatos. No, no era. Dice, oye, le sentí el bulto y no tenía. Había, no sé si te acuerdas, vi que yo en algún momento te mencioné a la tía Judith de Monterrey. ¿Le viste la panocha o qué pedo? Y Koji. Y así es como hablamos de daños cerebrales de Vic. No sé si te acuerdas de que en algún momento te hablé de la tía Judith. Yo tengo daño en mi salud. Yep, es correcto. Bueno, la tía Judith tenía un ex. Simón, dice el Vic. A ustedes, a los demás los pongo en contexto. Yo estuve a punto de salir con una chava de Monterrey. ¿Acoso sexual? Nel. Yo antes estuve a punto de salir con una chica de Monterrey. A principios de este año. Bueno, a finales del año anterior. Estoy a punto de salir con una chica de Monterrey, que es la tía Judith. La dejé en paz como buen Jedi. La chica, pues todo iba chido hasta que una cuestión externa arruinó que no saliéramos. Una vez que terminó la foto, dice el joven Koji, ¿cómo debe ser? Buen hombre, ¿cómo debe ser? Claro, dice André. Total, antes de que nosotros empezáramos ahí con esa posible relación, conozco un güey que se viste de mujer y tiene trucos para que se les vea panocha y no pito. Pues es un truco que manejan muy mucho. Y está muy de moda los trapitos que lo utilizan. Total. Antes de que yo empezara ahí con ella, si existen los trapitos, coye, y hay muchos aquí de a madre. Antes de que yo empezara así con la tía Judith en planes de vamos a salir, ella tenía un novio. Que el novio cortó con ella y la dejó por una cosplayer. Por una cosplayer. Y más de un mapache. Son tanukis, güey, con los pinches huevotes. Total, el pedo fue que la morra, o sea, la morra después investigando. Viva por los trapitos, larga vida a los trapitos. Y la morra, la tía Judith, después investigando qué pedo, resulta que el vato pues la dejó por una cosplayer. Una cosplayer. Compito es más rico, dice el Vic. Pues no vamos viendo a la cosplayer, güey, no era un vato. Ya después le cantaba al vato, porque el vato, ya cuando vio que era un vato, o sea, se le anduvo tirando el pedo, no sabía qué pedo. Nosotros nos dimos cuenta, la chingada. Ya lo traíamos de carrilla al güey, porque pues el vato no pensaba que trajera pinche paquetaxo incluido, güey. Tanukis, te pasas por unos pinches tanukis con unos pinches huevotes. Y había dos canciones que le cantábamos nosotros mamando, porque pues pinche raza casi ni se le daba. Sí me acuerdo de eso. Una de las dos rolas que le cantábamos era esa hermosa melodía de la banda Machos. La de la Raquel, no sabía que la morra tenía pistolas. Ay, güey, no sabía. O sea, si no, el vato supo hasta que ya le andaba tirando el pedo. No sé si hayan salido y le haya visto la pistola o cómo se dio cuenta el güey. Pero ya había dejado a la tía Judith para tirarle el pedo a la morra. Y ya había pasado un rato porque pues ya la tía Judith y yo ya andábamos en planes de que a huevo vamos a salir unos días a ver qué pasa.
El punto era que nosotros le cantábamos la rolita, la de la Raquel de Banda Machos. No sé si la han escuchado, pinche raza mamón. No sé. Decía la rolilla. ¿Cómo decía la rolilla? Me dijo, me llamó Raquel y pensé, será ella o él. Le agarré y lo comprobé. Me asusté y me eché a correr. Pero cagados de la risa nosotros, así, pero pinche raza mamona también. Pinche uno mierda y la tía Judith mierda también. Cuando Koye se case con alguien que se vista de la mapacha, Koye llegará con nosotros para decirnos, oiga, no recuerdo ninguna versión de Raptalia, aquella de pistola, no sé si es una nueva temporada o algo, pinche Frank culero. Pues sí, güey. Yo soy mierdita, güey. La tía Judith también era bien pasada de lonche. Bueno, también es bien pasada de lonches. Ahora imagínate la tía Judith, dejada. Ya dejen al pobre Koi. Pues yo les estoy contando la historia de la tía Judith. Ya que entre la historia de la tía Judith se atravesaran los tanukis con sus pinches huevotes, ya es otra cosa. También me caía bien la tía Judith. Era chida, pero lástima. Ahí con la tía Judith es donde te das cuenta cuando el destino no quiere que algo suceda, güey. Lo traumarán de por sí, no sé, le llora con el miedo de si tiene pistola o no. Güey, Judith fue lo del ex. Esa mera, güey. Por eso te digo, es donde te das cuenta cuando el destino no quiere que algo suceda, güey. Capaz la tía Judith y yo salíamos, estaba chida la relación, teníamos un hijo y era el nuevo Hitler, cabrón. Pues ese güey que se le para sin saber si tiene sable de luz. Bueno, ya grabamos, vamos a partir madres otra vez. ¿Por qué grabo? Porque cada que me matan, me regresan hasta donde grabé, como buen juego de la vieja escuela. O sea, si no grabo en 2 horas y me matan, esas pinches 2 horas de gameplay se perdieron. No tengo fuerzas para cargar. Y pues ya limpiamos esta zona y limpiamos la otra zona. Ah, no, todavía queda aquí güeyes vivos. O hay de tres, Koji se echa a correr, le gusta o empiezan a recrear la batalla de Anakin y el Obi-Wan. ¡Chale! Nah, el joven Koji no... Sí lo veo cabrón que le gustara al men. Sí, yo no veo para nada posible que eso pasara. El nuevo Hitler, no mames. Ah, yo pensé que veías cabrón la recreación de la pelea. No, del joven Koji sí no. O sea, fuera de mame de este men, no. No lo dudo, no lo dudo que. O sea, no lo pongo en de que quizás podría pasar. De este güey sí tengo la seguridad que no. Que no, pues que no le va a gustar el señor cara de papa en dado caso de que se lo quieran presentar, güey. Ya te iba a decir, yo apago las luces. Y así Frank ha tenido de todo tipo de novias. La tía Judith no fue mi novia. No se concretó nada. O sea, si cuando estuvo a punto de concretarse. La historia es triste. A palabras de Judith, creo Frank se cogió a todo Saltillo y parte de Monterrey. Sí, a palabras de ella así sucedió. A palabras de la tía Judith, así sucedió. Pero la historia de ella es triste. O sea, lo que pasó al final, sí, estuvo culero. Doy contexto porque ayer les quería deber una anécdota mamalón. La tía Judith y yo, pues ya nos conocimos.
empezamos a platicar, había un chingo de cosas en común. ¡Ay, hijos de la verga! Había un chingo de cosas en común, a los dos nos gustaba, pues, leer, fans del mundo de Harry Potter, yo con los videojuegos, ella con las series, con las películas, ella más de cómics y de anime. Un pequeño trauma con Fruits Basket. Su personaje favorito de Fruits Basket, Kyosoma. Ahora debes otra. ¡Ah! ¡Me lleva el carajo! Güey, el XT, eso es el de la cosplayer. No, güey, es otro. El cosplayer lo dejó como pollo rostizado. No, 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 men, es otro vato que... Al chile pese, compas, y mis respetos. Bueno, ya voy a deber dos anécdotas. Total, la relación pudo haber funcionado. Ella fanática de Star Wars. Fanática de las series de Marvel. Todo lo de los cómics. Había un putero de cómics. Nos poníamos a hablar de repente de cómics y videojuegos y pinches pláticas de un chingo de rato. Todo iba bien, todo iba bien. Ella tenía... ¡Ah! Fanática de la lucha libre. Le gustaban los deportes de chingadazos. Todo chido. Ahora otra. Ya debe tres. Verga. Otra más. Chale. Los dos bien mierdas, con un humor bien ácido, pero chido. Los dos bien fans de leyendas legendarias. Total, era el fans de películas de terror. En determinado momento quiso entrar a la secta de los franquistas. No, 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 una cosa maravillosa. Y tenía varios pretendientes. Era esa pareja perfecta. Fíjate que a veces tener tanto en común no está tan chido ya cuando estás en pareja. Pero esa es otra historia. Era esa pareja que no pueden estar, que no se puede estar juntas. Yep. Si algo nos ha enseñado How I Met Your Mother. ¡Ah! Conocí a How I Met Your Mother. Si algo nos ha enseñado How I Met Your Mother es que puedes tener una pareja perfecta para ti al 100% y no va a encajar ni aunque la metas a chingadazos. Y después vas a conocer otra que a lo mejor tú no pensabas que era perfecta para ti y ahí te acabas quedando, F por esa pareja. Total, el punto es de que ya... Ya en determinado momento básicamente me dice pues que yo era el ganador de la batalla real... Por tener una cita con ella, que es la manera de decir, le ganaste a todos los otros cabrones, llegaste y los aventaste del pinche ring. De veras soy medio puto, según porque mi relación más larga ha sido con Frank, es correcto. Chale. Total, el punto es que... ¿Cuánta carga lleva? 18%, chinga tu madre, se desconectó. Un segundillo. Tú cárgate. Ahí está. Se está cargando. Excelente. Ahora sí. Como les decía de la anécdota, estábamos todos encuerados. No, esa era otra, perdón. Ah, caray, nuevo chip. Se desbloqueó nuevo chip. O sí. Hubo un Royal Rumble o algo así. Frank fue el número 50 y se quedó con el cinturón. Bueno, ya terminé de descargar Fate God, dice el joven Koji. ¿Anime? Total, ya me dice, básicamente tú ganaste la Royal Rumble. Eres el chido. O más bien fue así como que tú llegaste con el maletín, ni siquiera hubo Royal Rumble. Llegó a tiempo para las anécdotas, yay. Y fue así como que, ah, ok, todo chido, ya estábamos en planes para la primera cita. Pero el destino a veces juega bromas muy crueles. Y un ex de ella falleció.
El punto fue que era un ex de ella con el que había terminado chido la relación, con el que no tenía pedos, con el que era Fate Stay Night, Fate Grand Order para el teléfono. Ok. Fallece el exnovio de ella y ella se da cuenta de que él era el amor de su vida. Y si es así como de que, ok, podemos continuar la relación, pero siempre vas a saber que este güey era el amor de mi vida. No, 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 ese no está, es un juego. Ok. Y si era así como que, ok, mira, yo no tengo pedos en que él sea el amor de tu vida, pero en estos momentos a mí me está cargando la verga. Y necesito darme un poquito más de valor que estar a la sombra del camarada que falleció. Ah, ya. La neta, yo con esa relación no iba a poder. O sea, si hacían de esa manera, no iba a poder. En estos momentos no hay momento. No queda. Sí, fue así como de que, miren, en estos momentos yo sé que yo con esa relación no voy a poder. Va a ser una relación que vamos a tener muchos problemas, que van a ser muchos ocasionados por el ex que ya no está. Así que mejor tú continúas tu camino y yo continúo por el mío. Y no se lo tomó muy bien. Vamos a llorar por esa historia. Y aún hablarme, no, güey, me bloqueó de todos lados. Te digo, no se lo tomó muy bien. O sea, después de cortar. Después de cortar, al poquito tiempo me dejó de contestar al WhatsApp porque todavía le mandaba. O sea, todavía yo le comentaba estados así de chido. Pues yo dije, bueno, pues, igual de camaradas. Pero no, no, no le agradó lo de camaradas y. Y pues ahí se acabó. La meta del 2021 fue un año lleno de relaciones. Vamos a llorar por esa historia, dice Monse. No tanto llorar porque. O sea, te digo, por algo suceden las cosas y por algo no se dio. Capaz que nosotros nos quedábamos juntos, nos casábamos, yo estuviera viviendo en Monterrey, teníamos un hijo y era un mini Hitler. Hiciste lo correcto, Bob. O sea, ya era así como de que, ok. Ponle que no es una competencia y todo lo que tú quieras, pero quieras o no, siempre va a estar el. A la sombra, por decirlo de cierta manera, o. De ese punto de. Del vato de Fer. Y te digo, o era la esperanza de México. Mini Hitler o la esperanza de México, pues a final de cuentas no llegó el güey, así que nunca lo sabremos. Dijera la banda religiosa, los tiempos de Dios son perfectos. Hijos de puta. Bueno, lo bueno es que grabé aquí. Pero sí, sí fue así como que no, no mames, ahorita me quiero mucho como para estar así. Se entiende. Mejor se lo comió otra persona. Luego llegaban las comparaciones, luego los momentos de extrañarlo y así. Es que ese es el punto, o sea, tú como novio, yo soy muy mal novio, yo siempre lo he dicho, yo soy un pésimo novio. Y soy muy malo con las relaciones personales. Yo soy de que me dices, ah, me siento mal y te trato de consolar haciéndote así con un palo, así aquí en el hombro, así. O sea, yo soy muy malo para las relaciones personales. Dice Monse, es que casi no me hablas por WhatsApp. Yo pues es que casi no le hablo a nadie. Víctor es mi camaradota, así a morir de hace un chingo de años. Y hay veces que al güey no le hablo en 2 días y ya, o sea, y él entiende, o sea, él ya sabe cómo soy de que
No le hablo de 2 o 3 días y ya sabe que no es que esté emputado o es que algo ande mal, es que simplemente no tengo nada que decir. Mira, cabrón, yo soy el ejemplo de mal novio. Nah, yo siempre lo he dicho, yo soy muy mal novio, güey. Soy pésimo novio, porque no me... Yo sí soy el güey de las indirectas, de que le tiras una indirecta y acá en el pinche Xbox, güey. A mí me tienen que decir las cosas como son. Yo sería bueno mal novio. Todos somos malos, güey. Todos somos malos, joven Koji. Por, de una u otra razón, todos vamos, todos la cagamos, güey. Todos la cagamos. Dice el joven Koji. ¡Ah! Yo en LOL. O sea, ese es el punto. A mí, preguntas existenciales. ¡Ah! Que no dejan dormir. Yo me considero mal novio porque si tú no me dices esto no me gusta, yo no me doy cuenta que no te gusta. Y no lo dejo de hacer. Lo máximo que Frank y yo dejamos de hablar es de un día. Hemos dejado de hablar más. Te he dejado de hablar 2, 3 días. Y luego digo, ah, no mames, no le he hablado al Víctor. Y ya te mando mensaje. Pero yo soy muy malo. O sea, si en algún momento no es que los esté ghosteando ni nada. Simplemente es que a veces no tengo nada que decir. Y nos volvimos a hablar por alguna novedad de videojuegos. Todos somos malos novios y novias. Exactamente. O sea, tenemos un lado bueno como pareja y tenemos un lado malo. Mi lado malo es de que soy muy pinche distraído. Y que normalmente, si no me dices las cosas, yo no me doy cuenta. Bueno, lo máximo fue un año. Eso sí, güey. Así es la cosa. Yo no les hablo a ninguno. El grupo de la mesa del viernes está abandonado. ¿Qué? Dice Andreita. Pero yo soy pésimo con las relaciones personales. Imagínense en la hipotética situación de que Judith y Frank se hacen novios. Van a una convención de anime de las de Monterrey. Y por alguna razón Judith se acuerda de su ex que falleció. Yo con lo malo que soy así para esos casos. Y sería así como que no mames, ¿qué te digo? No mames, eres mi novia y estás llorando por tu ex. Si fueras otra chica y estuvieras llorando por tu ex, no sabría qué decirte, menos si eres mi novia. Yo ni te topo. Nada como la conversación directa y presencial, dice el joven Koji. El grupo del viernes murió, joven Koji, déjeme decirle. Ya, ay cabrón. Ya nadie, de los del viernes nada más juegan Mario y este Nova, pero ya juegan en otra mesa. Entonces ya esa mesa murió por la patria. Aplica la de Franco, pues ya no lo volverá a hacer. Chale, yo llorando por Yuki. Ese es el punto, o sea, si yo soy muy malo, si voy a un funeral, no sé qué decirte. Estoy ahí haciéndote de que sí, ya pasó, ya. Llora, sácalo. Hora de sepultarla espiritualmente. Pero se aprende de lo malo. Exactamente, se aprende de lo malo. Y en esos aspectos soy muy raro. Entonces, en el aspecto de las relaciones soy muy raro. Porque hubo una época, segunda anécdota mamalona. Tuve una novia, la primera novia que tuve cuando estuve en la prepa. La morra era bien así de que, oye, me voy a ir con mis camaradas a pistear. Ah, chido, que te vaya bien. No me vas a decir nada. No, que te vaya bien. Sí, me la mamé con Olga. Yep. La verdad. ¿Eran gemelas o qué? No, está pendejo el niño, güey. Yo tenía una novia bien válele madres. O sea, sé de que ahorita me voy con los camaradas. Sí, va a haber putas. No hay pedo, diviértete. Pero la morra sí era. O sea, si no era celosa la güey. Yo no andaba haciendo chingaderas tampoco. Pero mis camaradas sí eran de que... No mames, las putas de la escuela van a estar ahí. Comprendes, vi que se cayó. La neta, sí soy un pendejo. Sí, güey, te pasaste de pendejo, ¿sabes? Nomás porque no hay puntos para para que Víctor cuente anécdota mamalona. Si la quieres contar, tú la mandas, yo la leo. Va a ver, puta, está bueno, ponte condón. O sea, mis camaradas eran un desmadre, güey. Era de que si no había clases el sábado, la fiesta empezaba el viernes y se acababa el domingo, güey.
Cuenta su historia. Sí, que la mande y ahorita la cuento. Y ya sea que quiera mandármela por privado al WhatsApp y yo la leo acá mamalonamente, o que la mande al chat aquí a Twitch. Total. La morra era bien valemadristas, mis camaradas eran un desmadre. Desmadre al grado de que cuando estábamos en tercer semestre nos dimos de baja los dos cabrones, otro güey y yo, por WhatsApp. Simón, mándala, men. Ahorita que llegue la leo. Nos dimos de baja los dos cabrones de la escuela porque reprobamos 9 de 10 materias, pero no fue porque no supiéramos ni madres, fue porque no íbamos a la escuela por andar en el desmadre. Nos corríamos todas las clases. Yo terminé inglés pasándola con 90 y tantos, pero con 75 faltas en el semestre, y me mandaron a la verga por faltas. Total, la morra era bien valemadrista. Cuando cortamos, yo fue así como que la siguiente, no mames, quiero tener una novia que me cele, que se preocupe por dónde ando, que me la haga de pedo y que no le diga, oye, voy con el Tony y las putas, sí, diviértete, no me pegues una pinche enfermedad. O sea, si era lo que yo decía, quiero tener una que le diga, oye, voy con el Tony, ese güey no me cae porque hay puta, o sea, algo así. O sea, yo decía, quiero una novia que me cele. Vergas que la tuve. Tuve dos, pero con la primera tuve. Ya después conozco otra chava en la POM y empezamos a salir. Para colmo se llamaban igual, las dos se llamaban Patricia. Empezamos a salir y todo el pedo, chido. No mames, dice el joven Coy. Empezamos a salir en la POM, por la POM, que yo ya jugaba al local donde yo jugaba. Les estoy hablando de que estaba en la prepa, así que tendría como 16 años más o menos, y ella era mayor que yo. Yo decía, no me importa que usted sea mayor que yo. Así he salido con mayores y he salido con menores. Y era así como que todo iba bien cuando estábamos en la POM, cuando todavía no regresábamos a la escuela. Ella ya estaba en la facultad y yo estaba todavía en la prepa. Estaba en tercer semestre de prepa. Nada más regresamos, o sea, se acabaron las vacaciones. Pasen al Van Rifle, no vaya siendo. Pasen el Van Rifle. Frank cazando lolis y milf. Fíjate que cuando era pequeño salía con mayores y luego me la mamé. ¿Lolis dónde? Ahorita les cuento con qué me la mamé. Creo que esa va a ser la tercera anécdota. Cuando estoy yo en tercero con mis pinches 16 añotes y salgo con ella, que si estaba en facultad tendría 18, 19, 20. La verdad no recuerdo su edad, pero sí era más grande que yo. Unos 4 años de perdido. Andreita ha canjeado otra anécdota. Chale, las anécdotas no se van a acabar el día de hoy, ¿verdad? Una más. Total, yo empiezo a salir con esta chava y en la POM todo chido. Aquí no nos celamos porque pues aquí estamos juntos todo el día. Todos los pinches días nos veíamos porque yo otra más madres. ¿Qué manera de gastar puntos? Otra, dice Monse. Ya, güey. Total. Cuando regresamos a la escuela, los primeros días, pues en ese entonces me he acabado los puntos, chale. Tendremos que hacer después apuestas para que ganen más puntos. Cuando empezamos a salir, o sea, si digo que ya regresamos a la escuela, después farmeo más, por dos. Cuando regresamos a la escuela, pues ya era así de que, ella tenía clases en la mañana y yo tenía clases en la tarde. Yo salía a las 8 de la noche de la escuela y llegaba y el local ya lo estaban cerrando. Pero yo seguía jugando porque iba a jugar en la mañana y me iba a la escuela, y en la escuela enfrente había maquinitas, había pump. Total, nos dejamos de ver. Así nos veíamos fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y así. Pero la morra empezó bien tóxica y empezó bien de que no quiero que le hables a ella, o no quiero que salgas con estos, o así. Y yo digo, ok, va bien, está bueno, se respeta la opinión. El pedo fue que ya después hasta, oye, vamos a hacer un trabajo en casa del camarada Frank, qué pecho. Ya después era de que vamos a hacer un trabajo en casa del camarada, no quiero que vayas porque va a haber morras. Y yo, no mames, morra, mi calificación depende de eso. Tengo que ir, como chingados no voy a ir.
Y a la mamada fue un día. Perdón por interrumpir. No, adelante, adelante. Adelante, adelante. Yo vuelvo a agarrar el hilo y si se me olvida me recuerdan qué chingados estaba contando. Ya la mamada fue cuando el último día, el día que yo la corto, fue donde se pasó de tóxica. Ella no sabía mi horario, sabía que salía en la noche prácticamente, pero he encontrado una opción que se llama matar el chat. No sé para qué sea matar el chat, pero no lo mates todavía. ¿Puedo usarla? No, al final de la transmisión, a ver qué hace. Ya cuando se vaya a acabar la transmisión, matamos el chat. A ver qué pacha. Me imagino que lo borras. Que borras todo, pero... okidoki. Ella no sabía que yo salía a las 8 de la noche. Sabía que salía tarde, pero no sabía que salía a las 8 de la noche. Y ese día yo iba a salir a las 7. Tenía mi hora libre para ir a jugar. Frank, pero amor, la única morra es la mamá de mi compa. No mames, la morra me vale verga, se ve bien puta. Frank, pero amor, tiene 70 años la morra. Pues aún así, sin dientes, te la mama. Haz de cuenta, güey, así se ponía tóxica a morir. Y insertó comentarios funables para que mueran con el chasquido de Thanos. No, no hagas comentarios funables. Puedes continuar, buen hombre. Gracias. Yo salgo ese día de la escuela a las 7, bien contento, porque, güey, salir a las 7 es ir a jugar Pomp. Pa' huevo, puedo ir a jugar Pomp una hora más. El local del centro va a estar abierto, todavía voy a alcanzar a jugar con madre. Salgo, agarro mis cosas y de puros huevos me metí al local de enfrente de la escuela. Pues no estaba la morra sentada ahí esperándome, a ver a qué hora salía y a ver de dónde venía. Yo, pues chido. No hay pedo. Ya me la pelé, no voy a jugar Pomp, pero pues se agradece la sorpresa que hayas venido por mí. Y dice, no, es que vine por ti porque te quería ver y salí temprano y la chingada. Y va, ok, chido. No hay pedo, todo chido, es lo que hacen las parejas. Y ya nos vamos. El pedo es cuando ya me dice mi camarada. Ay, el amor. Aguanta. Se pone rudo ese pedo. El pedo es cuando me dice mi camarada, ya más de rato. O sea, si ya nos vamos, ya me la pelé, no fui a la Pomp. Salimos un ratito, fuimos a la Alameda, la fui a dejar a su camión. Yo me fui a mi casa y me habla mi camarada en la noche. Dice, güey, qué onda, que no sé qué, que la chingada. Oye, esta morra te quiere un chingo. Y yo, chinga, ¿por qué, güey? Dice, porque la morra estaba fuera de la escuela desde las 4 de la tarde. Estamos hablando que yo salí a las 7 y media de la noche. Fue así como de que estaba ahí desde las 4, yo salí a sacar unas copias y ahí estaba sentada. Y yo, cabrón, no mames, se pasó 3 horas ahí viendo de dónde chingado salía. Su puta madre, dice el Vic, es la morra que le dijo puta a la niña de 13 años. No, esa es otra, qué creepy. Lo creepy es de que cada que se acercaba a alguien a jugar a la Pomp, dice, se oía el ruido de la máquina, se asomaba. Así como que, ¿es Frank? No, no es Frank. Y se volvió a sentar. Estuvo 3 horas ahí sentada sin hablarle a nadie. Sin reaccionar a nada. Sin hacer nada. Prácticamente 3 horas nomás ahí esperando, viendo a ver qué pedo. Y yo de, a su pinche madre. Y yo de, espérate morra. Ah, la anécdota del Vic. Y de, espérate morra, no mames. Se ponía como perro guardián. Exactamente. Va la anécdota del Vic. Dice, cuando Olga y yo terminamos, me quería regresar las cosas que le regalé y le dije, no, es tuyo, tú quédatelo. Así como te quedaste el Stitch que te regaló tu ex. Guardar ese dato. Hasta me dio miedo. Los demás vatos sin contexto. Alguien va a morir hoy porque la vieron en el WhatsApp. Y me dijo que no tenía un Stitch, que la confundí. Y le decía que no. Y así de bueno. Después, como estuvo tratando de localizar a mi ex Fernanda, por fin pude contactarla. Y no hace mucho estábamos hablando de las cosas que nos dieron nuestros ex. Y me dice, aún tengo el Stitch que me regaló mi primer novio. Y ahí recordé lo que le dije a Olga y al chile, sí la confundí con Fernanda.
Fernanda fue una ex que nunca superé y hasta ese día demostré que nunca la superé. Por eso Olga me odia y me dice que le fui infiel. Pero no me arrepiento de nada, pinche pendejo. Neta, si eres un pendejo. Si eres un pendejo, güey. Si estás medio pendejón. Estás bien, güey. Pinche Víctor, neta, te pasaste de pendejo, güey, con esa. No mames. La que le dijo puta a la niña de 14 años fue otra. ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah, puta madre! ¡Quítense la chingada! Uy, ahí hay otro punto de guardado. Déjame, voy a guardar. Yep, ya guardamos aquí. En pocas palabras, confundí a Olga. Y eso no se pinches hace. Y la segunda toxiquilla fue la que le dijo puta a la niña de 14, de 12 años, güey. Los pongo en contexto. No queda sitio para eso. ¿Han escuchado esa frase de que el león cree que todos son de su condición? Bueno, por eso ella pues pensaba que yo andaba de puto. Pero yo no andaba de puto, yo andaba enseñándole a gente a jugar pomp. Eso no se hace, Lolo, porque puedes hacer, hijo. Ya éramos ex, sí, pues ya eran ex, pero de todos modos te la mamaste con todo y huevos, cabrón. Si a ti te hubieran confundido así, no me imagino la pinche escena que hubieras hecho y la terapia que te hubiera tenido que dar en WhatsApp, cabrón. No tengo fuerzas para con nada más. Recuerda dos cosas, poción de retirada. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No andaba de puto, solo les enseñaba la riata. Neil, fíjate que ni eso, güey. Pero tenía mis alumnas que de la pombi, esta morra le cagaba, güey. Le cagaba, y más porque unas eran mis hijas. Y estaría hasta llorando sangre. Yep. Unas eran mis hijas. Que fue que empezaron a decir que eran mis hijas. Eran tres chavas como de 16 años, 16, 17 años. El pedo. Y que era lo que yo siento que esta morra, a Berenice, a Ada, le cagaba como un taladro en los huevos. Era que las morras no me decían ni papá, me decían papi o papito. O sea, la neta, sí comí, le dije a mi ajolote, al chile a mí me hacen eso. Y pues me pongo igual o peor que Olga, pero no fui yo, así que me vale verga. Las chavas se llaman Mariana, Andrea y Freddy. No, eso fue varios años después, güey. Pero me lo decían en un tono... Eran fresonas las morras. Y me lo decían en un tono de... ¡Papi! Y yo, espérate, morra, espérate. A palabras de esta morra. Lo decían como si pidieran riata, güey. Pinche Sigmund Freud, güey, sonrió ese día. Total, el punto es que... A ella le cagaba eso. Pero poniendo en contexto, ¿eso fue antes o fue después? Eso fue después de que le dijo puta. Ay, papi, si las muevo bien. Casi, güey. Casi si era eso. Y yo de no mames. ¡Ah! Se viene a pelear con el jefe. Aguántenme las carnitas. Papi, ni a, no sé por qué me lo imaginé como una... Algo así, haz de cuenta. Sigmund Freud sonrió ese día y destapó la champaña. Ahí está el orbe. Y me cerró las puertas valiendo madre.
Total, a mi ex le cagaba, con justa razón. Estaría bueno ese HB. Nuevo hentai de Pump It Up, juegan y terminan cogiendo. ¿Cómo sería coger en la pump? Muy incómodo. Sería muy incómodo, nunca lo he hecho, pero sería muy incómodo. La pump no es nada cómoda. Fran, cuando tengas tu tapete, intenta eso. Ok. ¡Hijos de la verga! Bueno, total, les decía. Si lo intentas, cuenta la experiencia. Al otro día con un pinche tornillo clavado aquí en la espalda, no mames. El Frank así de, pues al chile está último cómodo, pero sacamos triple S a huevo. Bueno, les decía. Ya me imaginé al Frank dándole duro en la pump, y no hablo del juego. Acá, con ella se enojaba. Siempre que iba ella y estaban estas chavas, era pleito seguro y había pedo. Siempre era igual. Pero con las otras, con las chavitas, era peor, eran más chicas. Ellas no me decían, ¡ah! Me lleva la verdura. No eran cosas de que pudieras tú pensar que realmente había algo, o iba a haber algo, o realmente sí íbamos a hacer la follación o algo por el estilo. Ahí yo sí era así como que, vamos a jugar, pom niñas, ya llegué, vamos a jugar, sí, a huevo que sí. Y nos poníamos a jugar, pero esta morra se enojaba. Esta morra decía, ah, chinga, ¿por qué tanta confianza y por qué tanto cariño? Y le cagaba. Frank, amor, no mames, tiene 12 años la morra. Y a mí me cogieron a los 9. Ese era el pedo, güey. No a los 9, pero cuando yo conocí a la morra. La morra era de Monclova. Hijos de la verga. La morra era de Monclova. No mames, güey, súmale una de Monclova a la lista, cabrón. A la lista de la tía Judith. La morra era de Monclova. Y las de Monclova tienen fama, supuestamente. Según esto, cuando ella llegó aquí a la ciudad, ella estuvo en la misma secundaria que yo. El mismo año que yo. No, miento, no estaba en la misma secundaria que yo, estuvo en otra, sí, cierto. Estaba en la 4. Y yo estaba en otra. Pero supuestamente, la que estuvo en la misma escuela fue otra. Supuestamente, ella decía que le habían inventado chismes con un batío de la secundaria. Conociéndola, yo lo veo cabrón. Fran ya se cogió todo el norte. Fran ya se cogió medio país, no mames. Es que tú mismo dices, no hagas cosas buenas que parezcan malas. La morra esa sí era un poco promiscua, porque todavía eso supuestamente de que le había dado unos mamelucos a un güey cuando estábamos en la secundaria, se suponía que ella estaba en primero. ¿Qué sería? ¿12, 13 años? La raza de la secundaria decía que ella tenía la fama de que le había dado unos mamelucos al vato. Y yo de no mames. Diría que yo a esa edad era puro y inocente, pero en él ya me la estaba jalando. Digo, yo no dije nada.
te las consigues bien intensas y bien movidas. Si yo no me las consigo. Chale, guata. Para no hacerle la historia muy larga de por qué les digo que Leon piensa que todos son de su condición. Esta morra me engañó dos veces, que yo me di cuenta. Y las dos veces se las perdoné, las dos veces volvimos. Las dos veces continuamos con la relación, o sea, si fue así como que, ay, está bien, estoy bien pendejo y te perdono. Esa morra acabó con mi salud mental por un buen rato. Solas llegamos. Ellas llegan solas. Ya te había escogido. No, todavía no, estaba chiquito. No mames, que es la del padre cristiano. A huevo, güey. Pinche Víctor atando cabos. Ah, pinche Víctor. Se ganó un premio el güey. Es esa mera, güey. Total, les digo, la morra me engañó dos veces y las dos veces la perdoné. No seas mamón. Las dos veces sí fue así como que, ok, estoy bien, güey, te perdono, vamos a volver. Aquí no pasó nada, todo chido. Ahí voy, aguántenme, aguántenme las carnes. Vámonos a la verga. ¡Ah! Casi me matan. Ya me tomé mi tercera pastilla. Con calma, men, con calma, no mames. Yo aquí dejo que me correten un rato. Pero bueno, esa es la historia. ¡Ah! No ha acabado. La morra así. Siempre me la hacía de pedo porque decía que yo andaba de puto, que yo la engañaba. Yo decía, no mames, güey, la que me engañó dos veces fuiste tú. Dos veces que yo le comprobé. Yo estoy con que hay una tercera, pero esa no es canon, así que podemos decir que son dos. Y lo culero, las dos veces con dos güeyes que eran camaradas. Unos clavos más y capaz será la morra que vio mamar Kate, que en paz descanse en la Alameda. Sí, fue la morra que vio mamá en la Alameda. Es que yo lo digo, tampoco no es como que haya tenido muchas novias. No mames, ya sabíamos. De ella ya les había contado, aparte de a Víctor. Si es así, chale, se me acaban las anécdotas. A mí sí me contaste. No sé. Es que les digo, no, tampoco no es como que haya tenido tantas parejas, nada más de que han sido relaciones largas. Y pasa cada pendejada. Le dijeron a Franco, ¿dónde se le ocurren tantas mamadas? No se me ocurren, me pasan.
Ahí va un proyectil de meconio. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. ...67 nada más, güey. ¿Qué pedo? La morra del padre Cristiano es la celosa. Era celosa como su puta madre. Muchas novias. No, no fueron tantas. Como se dieron cuenta ahorita, varias de las anécdotas son de la misma persona, así que no, realmente no es que sean tantas. Pues que miren, técnicamente, si nos regresamos a tiempos de Naru, antes de que se terminara la relación con Naru, porque ahí sí hubo un tiempo de nada. Tiempos oscuros. Nah. Porque ahí sí hubo un tiempo en el que no tuve ninguna relación. Que es el tiempo más largo que no he tenido una relación en los últimos años. Si nos vamos más para atrás de eso, desde el año 2010. 2011. Sí. No. Sí, desde el año 2010 hasta ahorita, bueno, hasta 2021, estuve a huevo en una relación. Desde 2011 a 2021, transcurso de 10 años, estuve en una relación. Pero en relaciones diferentes, fueron 3 relaciones. Que se terminaban mis relaciones y muy rápido comenzaba otra. Cuando estábamos haciendo el conteo de las oficiales decías que eran 3 y llegamos a 10. Vive el amor, dice Monse. Es que eran 4, güey, hasta aquel entonces. El transcurso del último año estuvo muy cabrón, güey. Hasta el momento, Doki Doki, ya ves, Vic, sé como tu apa. Es que yo era de relaciones largas. O sea, sí duraba en las relaciones. Eran 4, llegamos a 10 y nos faltaron contar a 2. Cierto, es correcto. A huevo, ya los traemos del culo. Ni una que hubiera pasado, pero pues no pasó. Saludos a la tía Judith. Bueno, 2, a cabrón. Pero sí lo puedo decir, pinche 2021 estuvo de la verga. Saludos a los amores que no se hicieron.
correcto, es correcto. Pero es que es como todo, o sea, hay cosas que por algo no suceden. El 2021 pasó de todo. El 2021 ha sido de mis años más culeros, déjame decirte. ¿2021 fue el año del desarrollo de personaje más cabrón que había tenido? Luego llegó ese día y pues vale verga la vida. En mayo mejoró todo para ti. Nah. Antes de, güey, en... todo 2021, hasta mayo, hasta junio de 2021, güey, el año iba decente, el año iba bien. Después del primero de junio de 2021, el año se fue a la verga. Luego llegó así, pues vale verga la vida. Pero sí, en 2021 íbamos chidos. 2021 íbamos chidos. Íbamos superando los años pasados que habían estado culeros por la pandemia y todo. Llega junio, vale verga. Llega agosto, vale más verga. Llega junio, julio, agosto, vale más verga. Llega septiembre y todo se fue a la chingada. Que es el momento Doki Doki. El momento Doki Doki. A mí el 2021 y el 2022 me enseñaron muchas cosas. Fíjate que a mí 2019 falleció mi papá. 2020 comienza la pandemia. 2021, año de la verga. 2022, fallece mi mamá. Pinche desarrollo de personaje mamalón de los últimos 4 años. El momento de Doki Doki fue julio, agosto. Fue julio y agosto, güey, tienes razón. Tenéis toda la boca de razón. El pedo es que ustedes no sabían qué tanto me estaba cargando la verga en ese momento, nadie sabía. Güey, tú y yo nos conocimos en 2017. A huevo le partimos su madre al árbol. Yo sí sabía. A huevo le dimos en su madre al orbe que levantaba a los difuntos. Uy, ahí viene el malote. Con solo verte me daba una idea de cómo estabas. Puede ser. A las 11 me toca mi cuarta pastilla. En verdad, Ilmater te ha guiado hasta nosotros en nuestra hora más oscura. ¿De dónde vino este horrible orbe? ¿Alguien llevó a cabo este horrible acto a propósito? Estas son malas noticias. Te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Te veías muy desganado, era deprimente verte, chale. De la gratitud de nuestro templo. Consultaré con mal estaba Frank. Que a ver, hermana, si ya entendimos el punto. No, si era deprimente verme. Yo mismo lo decía. Si algo, enviaré a alguien a por ti. Espera un mensajero en la taberna de la elfa cantora. Si descubrimos algo, nos pondremos en contacto con él. Sorry. No, pues es que esa es la verdad. Yo digo lo mismo. Era deprimente verme. Era deprimente lidiar conmigo.
Fue cuando estuvimos hasta el amanecer en streaming. Ahí en... No empezó todo ahí, güey. Ya ahí ya andaba por la verga, pero ya fue como... Dejemos que la verga nos lleve. Los problemas venían de antes. O sea, se la... El bajonamiento y todo el pedo venía de antes, men. Para mí no fue deprimente, fue bonito tratándote de animarme. Es que te digo, o sea, antes de hacer pública, por decirlo de cierta manera, que yo andaba, que me cargaba el payaso, antes de que eso pasara, fue este... Fue unos días en que nadie supo qué pedo. El streaming hasta el amanecer fue cuando el pedo ya estaba por casi la verga, güey. Vámonos de retirada. Primero venimos con el tabernero, digo, con el de la tienda. Tenemos muchas gangas y buenas. Te vendo una espada, una daga, otra daga y un martillo de guerra. Nuestra tienda tiene a la venta las mejores armas enanas traídas hasta aquí desde las montañas del ocaso. Te vendo un casco acolchado. Otro casco acolchado. Todo lo que puedas necesitar. Unas botas de cuero. Unos guantes acolchados. Ahora vamos a comprar. ¿Qué me vendes? ¿Qué tienes mejor que lo que traigo? Si la calidad y el precio son tus preocupaciones principales, no busques más. Verás que en mi tienda hay armas excelentes a precio. Esta, pero está bien cara. Pinche juego era regalo de cumple. Pues yo recuerdo lo de Re 8. Ah, eso ya fue mucho después, güey. Pero fue un buen stream a mi parecer. Pinche juego era regalo de cumple. Ah, no, sí, el stream hasta la madrugada es de los streams que más me ha gustado hacer. Lo disfruté mucho haciéndolo. Tenemos muchas gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Nuestra tienda tiene a la venta. Bueno, hay que seguir juntando, pues. Pinche juego era regalo de cumple. Pues ni pedo, men, así es la vida. Te doy la bienvenida, Trotamundos. Ethan me ha contado cómo le rescataste en las alcantarillas y ya he oído hablar de tu valentía en la capilla del sufrimiento. He decidido venir a ver al héroe con mis propios ojos. No me siento defraudado. Espero no me decepciones. Tu actuación en el templo demostró tu gran valor y sacrificio. Güey, si era el Re8 o era el Re7. Vida para proteger a otros es una cualidad. El que iba a ser regalo de cumpleaños era el Re8, güey, pero lo compré hasta después. Cuyos miembros han dedicado sus vidas a proteger la seguridad. El Re8 lo compré hasta enero. Y fue cuando lo jugué. Buscamos hombres y mujeres valientes. Re7 lo terminé antes. Para proteger los reinos cuando estos no pueden protegerse a sí mismos. Como arpista tendrás nuestro apoyo. Haremos lo que sea necesario para ayudarte a ti y a los reinos. Necesitamos tu ayuda contra una seria amenaza. Oigan, el Re8 está bueno. Yes. Ya lo jugué, ya lo viste, creo. 100 de 10, es correcto. Sería un honor para mí, Jerek. Ya la verga. No vio el final. Ah, sí, es cierto, ya lo vi. Está igual de bueno que Frank, ya me acordé. No, pues tostaculerón el güey. Ay, güey. Tostaculerón. ¿Qué tarea me mandaron? Averigua quién o qué está detrás de la nueva cofradía de ladrones. La entrada oculta se encuentra en la parte noreste de las cloacas superiores. Uy, aquí hay punto de guardado, mira qué bonito.
Me lo quiero comprar, está en oferta. Luego, luego, aprovecha. Está muy bueno, a mí me gustó mucho. Aquí no hay ningún enemigo. El juego está muy bueno, la verdad, 100% recomendado. No he jugado el 7 y eso que lo tengo. A mí me pasó lo mismo, yo para el 7 tardé mucho en traerlo en stream. Y lo empezaba y no lo terminaba hasta que un día me pegó la loquera y lo empecé a transmitir en YouTube. Aquí salen Demogorgón. No, güey. Salen otras criaturas. Salen otras criaturas, pero más adelante, güey. Aquí ahorita todavía vamos en inicio de la partida de calabozos y dragones y todavía están saliendo enemigos simples, güey. Sale tu riata, sale mi riata. Verga, la traigo de fuera. Déjame la guardo. Según yo me estoy yendo por aquí porque por aquí es el camino. Ahora estamos encontrando un chingo de oro. Yo me acuerdo el regreso de zona de arcade fue con The Last of... No, güey, fue con Resident 7. Jugué Resident Evil 7. Terminé Resident Evil 7. Y después de Resident Evil 7 empecé The Last of Us 1. Y no lo acabamos porque fue cuando salió el 2 y empezamos a jugar el 2. Quiero ver a Frank jugando el Zelda. Lo quiero comprar. Cuando terminó el cronómetro y se instaló, te lo jugamos. Sí, güey, o sea, es el de Last of Us, así fue. Pero acuérdate que primero jugué Resident 7 y lo terminamos. Terminamos Resident 7 y la siguiente semana jugamos el de Last of Us 1 o 2 capítulos. Y luego ya jugamos el 2 cuando salió. Confirmo, dice Andreita. ¿Lo de Zelda que quieres ver también que lo juegue? ¿O lo de The Last of Us? No, men, después de R7 casi pasaste un año sin transmitir. Puta madre, Víctor. Puta madre, güey. Me haces dudar de mí mismo, cabrón. De The Last of Us. ¿Tenías esa pausa? No, güey, no la tenía. ¿Quién gana? Yo me acuerdo que no la tenía, güey. No duré mucho. Porque no regresé con The Last of Us. No, no regresé con The Last of Us, eso te lo puedo decir, güey. Me encanta que abra YouTube solo para ver qué pex. Chale, banda. Horizon transmitido hace 2 años, The Last of Us hace 2 años. The Last of Us 2 hace 2 años. The Last of Us 2. Si te fijas... Está... Uy, ¿dónde vergas está? ¡Ah, pinche Víctor! Resident Evil 4, Resident Evil, Gears of War. No, fíjate, sí tienes razón. No, no, también me fui muy atrás, no fue por acá, ¿o sí? Porque ese no fue en capturadora, güey. ¡Ah, chinga! No, güey. ¿Dónde están mis pinches gameplays de... No, güey. No seas mamón. ¿Dónde están mis pinches gameplays de Resident Evil? Güey, soy tu fan número... Eso no me lo esperaba. ¿Te ganó el Vic? No, no me ganó el Vic porque no están. Ya me fui muy atrás y esto... Y no fue por aquí. Que igual ya no íbamos a jugar mucho. Ya me nos acababa la transmisión. Pero...
Yo estoy. Outlast, algo variado, Doom, The Last of Us. Horizon Zero Dawn. Sábado Retro, Sábado Retro. Aquí está, aquí está. Tienes razón porque no fue en el orden, güey. Fue la transmisión. Transmití, bueno, dejé de transmitir. Y sí tienes razón, güey. Regresé con The Last of Us. Bueno, hice una prueba primero. Y una del Doom. Y un Resident Evil 3 del demo. Pero fueron transmisiones cortas. Como serie como tal, sí regresé con The Last of Us 1. Y luego con el 2. Tienes razón, güey. Te has ganado una caguama. Cuando regresaste, trajiste el R7. Sí, el R7 lo traje después. Tenéis toda la razón. Ah, chinga, ¿cómo van a desaparecer los streams? Los de Facebook ya desaparecieron. Y sí, tienes razón. Yay, dice el Vic. Ah, no, estás malito, no puedes tomar caguama. ¡Olé! Quiero mi caguama. No, él no se puede, men. No puedes tomar caguama. Sí, para que se limpie el cuerpo. No, porque la caguama te sube la presión. Una hamburguesa, ándale, la hamburguesa sí está bien. Toma, Vic. Gracias. Bueno, el punto es que sí, Víctor se sabe mejor las transmisiones en el orden en el que las hice que yo. Vamos a tomar. Nel, no, no está chido tomar. Según yo, ahora es para acá. En la parte noreste de las cloacas superiores. Según yo, aquí es la cloaca. El punto es que sí me sé las cosas que transmite. ¿Puedo tomar juguito de uva? Adelante. Adelante un juguito de uva bien sabrosón. Yay. Pues sí, sí te sabes las transmisiones, te las sabes mejor que yo, güey. Creo que por aquí fue la pelea con los jefes. Subir a la villa, este me lleva a la villa. Bajar al nivel 2. Porque yo le puse sin micro en las transmisiones de Crash Team Racing Online. Después nos hicimos amigos y supe lo de The Last of Us 2. Lo esperé con ansias y salió el, y ahí fue el regreso de zona de arcade. Y lo registré como pelón de Brazers. Entrar a la cofradía, huevo, ahí era. Y decir la historia de la amistad. Sí, pues fue más por lo que nos empezamos a hablar, porque este güey me veía en las transmisiones. ¿Qué ha ocurrido en el templo? ¿Por qué siguen vivos los sacerdotes? No lo sé, Lord Sanctum. He oído rumores de que el orbe fue destruido antes de poder eliminar más que a unos pocos sacerdotes. ¿Por quién?
No lo sé con certeza, Lord Santam, pero creo que es posible que mis ladrones y yo nos encontrásemos con el agresor arriba, en las calles de la ciudad. Si ha sido una de tus víctimas, ¿cómo es que esa criatura sigue con vida? Y Frank descubre un poco de las sopas y justo me acaba de decir que PlayStation mejores juegos que Xbox y Books. Nos vimos obligados a huir para evitar y termina en Books. Tu descuido nos ha salido caro, Khan. Reúne a los soldados. Aunque nuestras entradas secretas todavía no han sido descubiertas, solo es cuestión de tiempo que los perros de la guardia de la ciudad nos olfateen y debemos estar preparados para recibirlos. Me encargaré de ello inmediatamente, Lord Santam. Khan, si la criatura que destruyó el orbe consiguiera llegar hasta aquí... Eso no ocurrirá, Lord Santam. Lo juro. Ahí está. Ese güey es de los enemigos perros. Veremos, Khan. Si fallas en esto, me encargaré personalmente del asunto. Ah, como quiero ese pelón, dice el Vic. Ese pinche mono es de los enemigos cabrones contra los que nos vamos a enfrentar. Vamos a guardar. Y vamos a terminar esta transmisión por aquí. Parece jefe de Doom. Es jefe de Dungeons and Dragons, güey, realmente. No recuerdo el nombre de la criatura ahorita, pero es jefe del Dungeons and Dragons. Pues vamos a terminar esto por aquí. Espero les haya gustado. Que se la hayan pasado chido. ¿Puedo matar el chat? Sí, puedes matar el chat. Yo los veo el día de mañana con otro gameplay. Mañana empezamos South Park. Y mañana les pongo gorro. Que tengan bonita noche, descansen. Bueno, antes de irnos quiero ver que mate el chat. South Park, yay. Sí, mañana. Bye bye, bebés. Bye bye. Ya se tardó. Creo que ya se arrepintió de matar el chat. En lo que mata el chat, vamos a ver el intro de esta madre. Bueno, cuídense. ¡Qué estafa! ¿No pasó nada? ¿No se murió el chat? Activar modo escudo. Yo quería que explotara configuración de destacado del chat. Configuración del chat. A ver, pero déjenme ver nomás que me dejan. Mostrar iconos de modem. Nada, no trae nada chido. ¡Ah! Cerré el chat. Yo sí maté el chat. Denme un segundo. Ya lo maté. Yo quería que explotara. Yo sigo vivo. Bueno, ya está, racita. El día de mañana nos vemos. Que descansen. Buenas noches. Mañana jugaremos esta cosa. Llamada South Park. La retaguardia en peligro. ¿Cómo se llama? Sí. South Park, retaguardia en peligro. Cámara, cuídense. Bye bye.